probaré y se verá lo que se verá, y lo que no se verá, pues no se verá. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con este tema, que no tenemos tiempo que perder. Tenemos cinco puñeteras clases para cuatro temas que son dinamita para los pollos. Entonces, pues sin más, vamos a empezar viendo los contenidos. Los contenidos tenía yo aquí en pero ya no lo tengo. Bueno, los contenidos son cuatro capítulos, están estructurados en cuatro capítulos, y donde se encaja esta asignatura es la Ingeniería de Computadores 2. Tú el año pasado estuviste, ¿no? No, Ah, tú no. en el 1. Era el 1, creo que era el 2. Bueno, entonces, en lo que se basa o en lo que se estructura es como el seguimiento de la Ingeniería de Computadores 1. La Ingeniería de Computadores 1 lo que hicimos fue analizar toda la que era la constitución interna de un procesador, de un ordenador, de una máquina normal y corriente con un procesador, con una memoria, con todo eso. Lo que pasa es que esto ha ido evolucionando, y se ha conseguido algunas cosas. Ya veíamos el año pasado en lo que respectaba a aumento de rendimiento. Entonces, el aumento de rendimiento viene en dos líneas. Uno, o vino en dos líneas. Uno, el aumento, la mejora de la tecnología y el aumento de la frecuencia de reloj, por un lado, pero por otro lado vino en el mejorar los sistemas de gestión y de procesamiento y de estructuras para conseguir una mayor velocidad. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, analizamos un poco la historia y es curiosa, pues bueno, pues pasábamos de ese procesador único de aquella época de los Pentium, aquellos normales, no, el 4, no, 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 el Pentium normal, en los que, bueno, eran unas estructuras basadas en un procesador bastante complejo, eran las estructuras en las que el nivel de integración de hardware era relativamente pequeño, y se tendió a crear unos procesadores que tenían un set de instrucciones bastante complejo. Eran unas instrucciones que en una única instrucción tú mandabas a hacer cosas completamente diferentes. Entonces eran ordenadores que tenían un set de instrucciones muy amplio y vamos a decir que para cada cosa concreta tenías su instrucción. Entonces, bueno, pues aquello tenía esas características. Lo que pasa que se dieron cuenta que por ese camino teníamos poco recorrido, porque mejorar la tecnología en cuanto a velocidad de conmutación de los circuitos integrados, eso era complicado. Entonces, al ser complicado, hubo que buscar otros elementos. Entonces, bueno, pues ya me acuerdo yo, ojo, que a mí se me caía la baba cuando aparecieron aquellos primeros PIC de microchip, unos microcomputadores pequeños que valían 4 duros cuando hablábamos de pesetas, y que era una verdadera gozada, que lo que hicieron fue cambiar la filosofía. Y cambiaron la filosofía de pasar de unos computadores, como decíamos, de los Pentium, que tenía un set de instrucciones grande y complejo, a un set de instrucciones resumido, lo que llamaban los RISC, resumen, instrucción, set, computer. Entonces, la característica que tenían era que tenías muy pocas instrucciones y todas muy sencillas. Claro, aquello tenía un inconveniente si lo miraba desde un punto de vista, que si querías hacerte una operación compleja, no tenías la instrucción, entonces tenías que coger un montón de instrucciones y hacer un pequeño programita que te hiciese esa instrucción. Sin embargo, tenía una ventaja, y era que permitió reestructurar el hardware de una manera muy, muy interesante, como vamos a ver aquí, y dio lugar a lo que se llamaban los procesadores segmentados, que son estos, que es el primer capítulo. Ya se empezó a trabajar con los procesadores segmentados y, bueno, pues sí, la cosa marchaba, pero todavía, pues como, bueno, siempre va a ser así, como que no era suficiente. Entonces, al no ser suficiente, lo que se empezó a trabajar fue a pensar en procesadores superescalares. En lo que consiste esto es, un poco más o menos, en tener procesadores paralelos. Lo que hoy en día estamos hablando en Intel, el Intel Core Duo, el Intel Core Quad. Es decir, yo lo que voy a tener es, en un procesador, realmente varias unidades de control, o incluso en una máquina, ya viene desde hace años, en una máquina varios procesadores. De forma que yo lo que voy a hacer es correr las instrucciones de manera paralela y simultánea, con todos los problemas que ello conlleva, que precisamente es de lo que trata esta asignatura, de qué problemas hay y cómo se pueden llegar a resolver. Después se trabajó con otra serie de procesadores llamados los UBLIF, los procesadores vectoriales, que lo que se trataba era y como siempre, aquí parece que todos los únicos ordenadores que hay a nivel de consumo son los domésticos, y vamos, nunca más lejos de la realidad. Hay un montón de máquinas
que son para aplicaciones específicas. Y una de las aplicaciones específicas que hay son las máquinas que tienen que tratar cantidades ingentes de datos. Entonces, bueno, pues para tratar esa cantidad ingente de datos se desarrollaron lo que se llamaban los procesadores vectoriales. Es decir, se separaba, yo tenía varios núcleos y lo que hacía era trabajar en modo vectorial con diferentes partes de los datos. Es decir, decía matriz. Y por último tenemos el tema 4, que es el procesamiento paralelo puro y duro. Es decir, en el caso de, como he dicho yo, aquí en este caso, tanto en los vectoriales como superescalares, sí es trabajar con núcleos separados, pero normalmente, vamos a ver ahora una pequeña historia, pero normalmente compartiendo memoria, o sea, única memoria, únicos recursos. Sin embargo, aquí lo que estamos hablando es de procesamiento paralelo puro y duro, que hoy en día ya no se oye tanto, pero hace cosa de 10 años hubo una movida, un favor que pedían de ciertas universidades, no sé si recordáis, que pidieron al mundo, a la gente, que aquel que tuviese un ordenador en casa, que si por favor no lo podía pagar y lo dejaba compartir, que lo dejase. De forma que muchas universidades, para hacer procesamiento de determinados datos, lo que hacían era, si tú compartías, si tú dejabas tu ordenador, cuando no lo estabas utilizando, ellos se podían conectar con tu ordenador, le mandaban una tarea, ejecutaba la tarea y eso se lo devolvía a ellos. Entonces ya eran, os diría, son máquinas, máquinas compactas, completas, que trabajan de manera paralela. Entonces básicamente se trata en eso, ¿no? Se trata de darle una segunda vuelta a esa primera asignatura de ingeniería de computadores. Como siempre, ya me conocéis lo que os digo y es muy importante, tenemos una guía didáctica y en esta guía didáctica, bueno, pues tenemos varias cosas, y bueno, pues primero la prueba de evaluación a distancia, yo he marcado lo que es más importante, no tiene carácter obligatorio, punto. Si queréis la podéis hacer, yo no os voy a poder ayudar demasiado. Tened en cuenta que son 4 temas, 5 clases, y lo mismo que dije el año pasado, lo siento en el alma, pero no voy a tener tiempo de hacer problemas, ejercicios. Va a haber algunos ejercicios que vais a poder encontrar por ahí y los vais a tener que hacer vosotros. Yo lo que sí voy a hacer, lo que estoy haciendo este año, es grabar las clases, ir colgándolas, ir generando material en multimedia para que, pues bueno, pues a partir del año que viene o del siguiente, pues bueno, pues ya podamos hacer lo que hacemos en Fundamentos de Sistemas Digitales en Ingeniería 1, que es llegar a clase, mirar los vídeos y hacer problemas. Entonces, bueno, pues de momento no va a poder ser. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser venir a clase y hacer la explicación. Salvo, pues como por ejemplo ayer que estaba nervioso porque sabía que hoy no me va a dar tiempo a acabar esta clase ni de lejos. Entonces, a última hora de la tarde dije, va, voy a hacer una prueba. Y creé un tutorial en el cual expliqué el algoritmo de Tomasulo, que vaya nombre que le han puesto y a mí me recuerda a otra rima, diferente, y es que me recuerda y no por el nombre solo, Entonces lo que se me ocurrió es, pues estaba en casa y me hice este tutorial, que os lo he colgado, ya lo tenéis en la plataforma. Entonces, pues bueno, pues lo tenéis aquí y empecé un poco trabado, yo mismo me notaba hasta que solté un taco y claro, después de soltar el taco, ya sabéis que solto un par de tacos y me tranquilizo. Entonces, bueno, pues yo creo que no está bien, pero está entendible. Entonces, bueno, lo tenéis ahí y este capítulo es para vosotros. Entonces, bueno, pues poco a poco iré generando material y a medida que lo vaya generando lo iremos colgando y ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser empezar ya con el tema 1, sin más historias, y vamos a empezar a trabajar con los procesadores segmentados. Bueno, pues, ¿qué es un procesador segmentado? Tal y como os he dicho, bueno, pues aquí un poco de historia. No vamos a seguir toda la teoría, porque muchas cosas son de leer y de codos y punto. Yo voy a explicar en estos 3 cuartos de hora que tenemos lo que yo creo, salvo lo de Tomasulo, que es muy importante. Bueno, pues lo tenéis en vídeo, lo miráis y si tenéis dudas, pues bueno, pues la semana, ojo, la semana que viene no, la siguiente tampoco. La siguiente, ¿eh? Entonces, bueno, pues venís a la tutoría y lo miráis. Entonces yo voy a ir viendo lo que creo que es importante. Una pequeña historia, pues sacada del libro, ¿no? Y nos habla, como os he dicho, era el famoso RISC de 1982, para vosotros es de otra
época, pues para mí son de mi época, con aquellos PIC famosos de Microchip, que eran la primera estructura RISC. Pero bueno, pues surgieron eso, luego surgieron los Pentium 3, los Pentium 4, ¿eh? Y bueno, pues lo que tenemos son los procesadores RISC, que son los importantes no, los de este tema, que es resumen de instrucciones, set de computador con un set de instrucciones reducido. Nació por los años 70 y la estructura de un procesador segmentado es una estructura en la que la ejecución de las instrucciones se conocía, que era una ejecución conocida como pipeline, ¿no? Que la característica que tiene, y lo explico ahora para no ponerme nervioso, ¿eh? La característica que tiene es que es muy curiosa y es lo que se hacía hasta la aparición de estos tipo de esta estructura, lo que se hacía era una instrucción entraba en la CPU y como vimos en IC1, se decodifica, se ejecuta, se guardan los resultados, se termina y entra otra. Bueno, hasta ahora hacía eso. Con esto ya lo que se hizo fue una cosa diferente. Lo que se dieron cuenta los ingenieros era que en todo ese proceso del que yo he comentado, llegaba un momento en el que yo decía, no, me traigo una instrucción y si recordáis, os invito a echar un vistazo a ETC1, o sea, del plan antiquísimo, la estructura de estructura y tecnología de computadores 1, el capítulo 6, para mí aquel capítulo es la leche, ¿eh? Entonces, allá pues se ve claramente que lo primero que hago yo es ir a memoria, traer el código de operación, traerlo al registro de instrucciones, lo decodifico, entro a la parte de ejecución, pero claro, mientras yo estoy ejecutando, pues tengo el registro de instrucciones vacío, el decodificador vacío y estoy ejecutando. Cuando ya ejecuto, empiezo a guardar eso en memoria, pero tengo parado el registro de instrucciones, el decodificador y la célula de ejecución. Entonces, tenía las cosas paradas. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a alguien? Pues no, pues mira, vamos a hacer una estructura estanca dentro del procesador, de forma que cuando yo meta una instrucción, vaya a buscar a memoria el código de operación, lo meto en el registro de instrucciones, entra en el registro de instrucciones. Vale. Siguiente impulso de reloj, y vuelvo a insistir, estructura y tecnología de computadores 1. Lo tenéis en la página web todavía en las antiguas. Entonces, mientras yo tengo eso ahí, con el siguiente impulso de reloj, ¿qué es lo que hacía? Pasaba del registro de instrucciones, lo paso al decodificador. Pero en una estructura pipeline lo que hacemos es, en un RISC, lo que hacemos en un RISC, en un pipeline, lo que hago es cerrar una puerta, la puerta que me une el decodificador con lo que me une el registro de instrucciones. De forma que ya el registro de instrucciones lo tengo libre. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Pues en el siguiente impulso de reloj, traer la siguiente instrucción aquí. Aquí a la gente le suele gustar explicar esto como un sistema de producción del automóvil. En el automóvil se van haciendo las piezas una detrás de otra, a mí no. Yo soy así, a mí me gusta explicarlo siempre con el canal de Panamá. El canal de Panamá tiene unas compuertas. ¿Qué es lo que haces? Primer impulso de reloj, abres la primera puerta y entra un barco. Cierras la compuerta, lo que haces es nivelar el agua de las compuertas, de los depósitos 1 y 2, los nivelas. Este barco, ¿qué es lo que hace? Entra. Al entrar aquí cierras esta compuerta. Este primer depósito lo tienes ya libre. ¿Qué es lo que haces? Abres la puerta y baja el agua. Con el siguiente golpe de reloj, entra el siguiente barco a la primera compuerta, el que estaba en la segunda pasa a la tercera, es decir, llega un momento, el primer, vamos a decir, suponer, que a las 8 de la mañana todo el canal de Panamá está vacío. A las 9 tengo un barco en el primero. A las 10 tengo un barco en el segundo y otro en el primero. A las 11, tercero, segundo, primero. A las 12, llega un momento en que tengo todo el canal de Panamá lleno, completo. Pero llega un momento, a partir de, suponiendo que tengamos 10 compuertas, a partir de la décima hora, ya a la salida del canal de Panamá, van saliendo los barcos uno por hora. O sea, primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. Es decir, realmente, ¿cuánto tiempo tarda en pasar un barco el canal de Panamá? 10 horas. Ya, pero ¿cuántos barcos por hora pasan en el canal de Panamá? Un barco a la hora. Entonces, consiguiendo esta incomunicación entre apartados, conseguimos aumentar el rendimiento del canal de Panamá, aumentar el rendimiento de los procesadores. Entonces, esa es la gran ventaja que fue. Así como antes hablábamos de que si, por ejemplo, en ejecutar las instrucciones se tardaba 5 ciclos de reloj, pues yo si trabajaba a una frecuencia de reloj de 1.000 ciclos, pues 1.000 entre 5, 200 instrucciones por segundo. Sin embargo, de esta manera,
1000 ciclos, realmente si una instrucción tarda en ejecutarse en 5 ciclos, pero realmente yo voy haciendo a una instrucción por ciclo, porque voy haciendo instrucciones a una por ciclo, es decir, consigo hacer 1000 instrucciones por ciclo. Es decir, he aumentado el rendimiento del sistema en 5 veces. Ese fue el principio que lo movió. Entonces, esta estructura PipeLine, la ventaja que tiene es que reduce el tamaño de la CPU. ¿Por qué? Hombre, porque ya las instrucciones no son tan complejas como antes, son mucho más sencillas. Con lo cual, la cantidad de elementos que yo tengo ahí son mucho menores. Y es que además tengo que tener una CPU más sencilla. Porque si no, iba a ser prácticamente imposible conseguir aislar unas funciones de otras. Entonces, tiene que ser más sencillo. La lógica de control también es más sencilla. Se va a facilitar el diseño. Permite máquinas más compactas y con mucho menor consumo, que eso es hoy en día es imprescindible. Posibilita la segmentación e incluso el paralelismo y reduce la cantidad de accesos a memoria. En contrapartida, tiene otra serie de inconvenientes. Como lo que he dicho, pues vamos a tener algunas instrucciones complejas que para poder realizarlas necesito yo ejecutar un grupo de instrucciones sencillas y casi seguro que vamos a tardar más en hacer esa instrucción que lo que tardaríamos en un sistema tradicional. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno, pues la clasificación de las arquitecturas paralelas, bueno, pues para poder hacer unas estructuras de este estilo, pues bueno, nos vamos a tener que apoyar en una parte que es el paralelismo, bien, ¿vale? En replicación de elementos, muy importante, si no, no tiene razón de ser. Vamos a tener que tener unidades funcionales replicadas. Vamos a decir, no, pues mira, en vez de una unidad lógica aritmética, voy a tener una para la suma, otra para la multiplicación, otra para. Vamos a tener que tener, en cierta manera, hardware más amplio, más grande, pero más concreto. No como antes, no, aquel famoso. Chuleo de esto porque vosotros no sabréis. El 387, cuando salieron aquellos procesadores, el 487, que tenía un coprocesador que era el 387, las placas base venían con un zócalo en el cual tú podías meter el coprocesador matemático. Pues ya no, ya son más sencillos. Tenemos una segmentación del cauce y sobre todo nos tenemos que apoyar, y va a ser muy importante, una cosa que venimos repitiendo desde, sobre todo, accesos a memoria de computadores 1, que era la localidad espacial y temporal de los programas, del software. Lo que decíamos, oye, que si accedo a una posición de memoria, tengo muchas posibilidades de acceder en un espacio de tiempo muy corto a posiciones de memoria que están próximas, la espacial y la temporal. Normalmente son bucles. Que si son bucles, quiere decir que si yo accedo a esta posición de memoria, tengo muchas posibilidades de que en un corto espacio de tiempo volver a acceder a esa posición de memoria. Eso es. Historias, teorías, lo miráis vosotros, no tiene mayor importancia. La clasificación de los computadores, ya no es la primera vez que aparece, y aquí se habla un poco más, pues con estas siglas, el SI es single instruction y el MD múltiple data. Entonces, diferentes estructuras de computadores, que las hay. Bueno, pues eso lo miráis vosotros, es teoría que se puede entender sin que perdamos el tiempo en ello. Y lo dicho, oye, si alguien no lo entiende, que venga y lo pregunte. No perdáis el tiempo en qué querrá decir esto. Post-it, oye, Morillo, ¿qué es esto? Y a ver si suerte Morillo lo sabe. Pues un ejemplo que tenemos aquí, un simple instrucción, simple dato, como es un bucle, un for, que hace 4 operaciones, suma, resta y multiplicación. Entonces, bueno, pues en una estructura sencilla, como yo tengo esto que repetirlo 4 veces, si hago 3 instrucciones, 3 por 4, 12. 12 de impulsos de reloj, no, 12 intervalos de tiempo. Es decir, 12 tiempos de instrucción. ¿Cuánto va a ser? Depende. ¿De qué depende? Esta es una suma, esta es una resta y esta es una multiplicación. Seguro que la multiplicación es más compleja, tarda más tiempo que la suma. O sea, bueno, pues hablamos de intervalos. Simple instrucción, múltiple dato. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues bueno, pues realizamos esto, de manera que lo que hago es, en vez de hacer 4 bucles como este, lo que tengo es 4 operadores, 4 CPUs, y cada CPU se encarga de hacer uno de los datos del vector, el vector 1, el 2, el 3 y el 4. Con lo cual, si yo tengo 4 unidades operacionales, en vez de tener que hacer un bucle 4 veces, lanzo un dato por cada elemento y lo único que voy a tener que necesitar son 3 intervalos de tiempo.
múltiple instrucción, múltiple dato. En este caso lo que hacemos es tener tres procesadores y lo que hacemos es en cada uno de ellos hacemos el bucle y en cada uno de ellos este sería el procesador que tiene el operador de suma, este el de resta y este el de multiplicación. Entonces, bueno, pues en este caso, pues lo que haría es 4 por 1, pues 4, 4 intervalos de tiempo. Son simplemente para que os centréis en el concepto, ¿eh? No estamos mirando aquí cuál es más rápido, cuál es más lento. Porque igual aquí, pues sí, me sale que, jo, pues yo qué sé, que de 4 a 3, pues por solo uno, bueno, sí, vale, por solo uno en este ejemplo. Pero te pones a mirar otros ejemplos y ya no es solo uno, ¿eh? Pero bueno, que entendéis el concepto. Los paralelismos con que yo me puedo encontrar, el de datos y el funcional, lo hemos visto ahora, ¿eh? Y bueno, pues aquí tenemos varias. Echáis vosotros también ahí un vistazo. Alternativas para aumentar las prestaciones de los procesadores. Aquí empezamos a entrar un poco en materia. Procesador normal, no segmentado, lo que hemos dicho. Si una instrucción tarda en ejecutarse 5 ciclos de reloj, este procesador lo que va a tener es, entra la primera instrucción, se ejecuta en 5 estados de reloj, termina y entra la segunda instrucción. Punto, pelota. Mientras que si el sistema es segmentado, yo lo que hago es, en el primer impulso de reloj entra la primera instrucción, que está compactada, está hecho en departamentos, vamos a decir, estancos. Con el siguiente impulso de reloj, lo que hago es, esta se sigue ejecutando y entra la siguiente, y así sucesivamente, de forma que al final pues consigo aumentar muchísimo el rendimiento. Con un montón de problemas, que vuelvo a insistir, que ahora de eso se trata el capítulo. El superescalar, lo que nos hace ya, este es superescalar y además es segmentado, las dos cosas. Este lo que me hace es tener la segmentación, lo vemos aquí, pero al mismo tiempo dos instrucciones se van ejecutando de manera paralela, el primer impulso de reloj y el segundo impulso de reloj, otras dos instrucciones se van ejecutando de forma paralela, para lo cual yo voy a necesitar, entre comillas, ahora de momento lo dejamos así, voy a necesitar dos procesadores independientes, un core duo, con dos núcleos. Vamos a tener un montón de problemas, bueno, ya los veremos. Y luego ya está el super segmentado, que lo que consiste es en estas, todavía no lo entendemos, lo vamos a ver enseguida, mejor lo explicamos luego. Todavía en que cada uno de los estados todavía somos capaces de dividirlos en dos. Entonces, bueno, pues ya conseguimos duplicar, ya veremos además el cómo. Es un poco de lo que se trata este libro, de cómo se pueden llegar a hacer algunas de estas cosas. Bueno, pues algunos ejemplos. Y luego, evaluaciones de mejor rendimiento del computador. Aquí también no me voy a extender. Al final de cuentas son cuatro conocimientos matemáticos, los tenéis bien explicados en el libro. Vamos a echar un vistazo rápido y sin más, ¿eh? Evaluar el rendimiento de un ordenador. Pues, yo tenía la suerte de que hasta hace poco yo les decía a los alumnos, oh, pues mira, ¿te has comprado un ordenador? Y sí, ¿de cuántos gigahercios? Y, pues, no sé si recordáis que iban 1, 2, 3, 4, 4,4 gigahercios. No, yo me he comprado uno 4,5. Ah. Yo le he hecho y esto así os sonará, el overclocking. Y si no, hacerme recordar, mandarme un correo, pues no se me va a olvidar. Tengo un vídeo de una jornada que hicimos en la escuela sobre el overclocking, que no tiene pérdida, es muy buena. Y os la paso. Entonces, bueno, pues la idea era esa, ¿no? Aumentarle el reloj al sistema para que corriese más. Sí, pero bueno, yo tenía un montón de problemas de calor, porque se calentaba, había que hacer refrigeración por hidrógeno líquido, por agua, que eso es todo un tuning, Entonces, bueno, pues eso, vale, ahí estaba. Pero es que ya llegó un momento en el que han entrado estas técnicas y ya no me sirve. Porque no sé si os dais cuenta que hoy en día los ordenadores andan por orden de los 2. 2, 2,2 gigahercios. Y hace 10 años andaban en los 4 gigahercios. Dices, Tomás, ¿hemos bajado la velocidad? Sí. ¿Hemos bajado el rendimiento? No. Entonces, ¿dónde hemos aumentado el rendimiento? ¿Cómo somos capaces de medir el rendimiento? Pues tenemos una serie de parámetros que son estos. El tiempo de respuesta, la productividad, funcionalidad, expansibilidad, escalabilidad y la eficiencia. Que no las voy a explicar, ya os digo, los miráis vosotros, Y que hay unos modelos para medir esta eficiencia,
que son el modelo, pues el tiempo del CPU, lo mismo. Tenéis suficientes conocimientos como para poneros delante de esto y trabajarlo y entenderlo. Y no, no quiero, no, no, porque no. Prefiero explicar otras cosas que son bastante más complejas. Tenéis aquí las explicaciones, tenéis unos ejemplos que están muy bien para entender. Por ejemplo, vamos a ver dos de ellos. Un procesador no segmentado, como el que hemos visto antes. Entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos a evaluar el rendimiento de esto? Bueno, pues vamos a medir cuatro parámetros. Cuatro. Que no quiere decir que, no, es que el que tenga más esto, más CPU, o el que tenga. No, luego hay que conjuntarlos todos. Pues en este caso, por ejemplo, el CPE es el número medio de ciclos entre inicio de ejecución de instrucciones. El número de ciclos entre inicio de ejecución de instrucciones, 1, 2, 3, 4 y 5, en un no segmentado. En un segmentado, el número medio es 1, un ciclo. ¿Por qué? Porque aquí empiezan las instrucciones cada 5 ciclos y aquí cada ciclo. Hablar de empezar y hablar de terminar es lo mismo. Con lo cual, vamos a decir, el rendimiento, pues sí, ha aumentado. Pues claro que ha aumentado. Otro parámetro que podemos ahí, el IPE. El IPE es el número de instrucciones que se emiten. Número de instrucciones que se emiten. En este caso, ¿cuántas instrucciones emites? Una. En este caso, ¿cuántas emites? Una. ¿Te determina el rendimiento? No. Sin embargo, en un procesador paralelo como este, número de instrucciones que emites, dos. Entonces, bueno, pues ya estamos viendo, por ejemplo, que 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, hombre. Estamos viendo claramente que este ya va ganando en rendimiento, porque además de lanzar una instrucción por ciclo, ejecuta o va, he dicho, además de salir de terminar las instrucciones una por ciclo, va lanzando de dos en dos, con lo cual la cosa cambia. El número medio de ciclos por instrucción, en este caso es 5, en este es 1 y en este es 0,5. Porque aquí cada unidad de tiempo salen dos instrucciones. Entonces, bueno, pues por instrucción la mitad de la unidad de tiempo. Y el OP, este, que es el número medio de operaciones que puede codificar una instrucción. Bueno, pues en este caso son dos, en este caso es una, en este caso. O sea, las decodificaciones. Es casi, casi el mismo parámetro que tendríamos con el número de instrucciones de entrada, pero solamente es casi. Bueno, pues tenéis aquí el tema. Hay otra serie de unidades que ya las vimos en su momento también. 2.000 millones de instrucciones por segundo. Que eso es sencillo. Esto es el cuento de la vieja. ¿A qué va a ser igual el número de instrucciones, millones de instrucciones por segundo? Pues al número de instrucciones partido entre el tiempo de ejecución de las instrucciones. Otra unidad muy importante hoy en día son los MFLOPS, que es en millones de instrucciones en coma flotante que se ejecutan por segundo, y luego, pues bueno, pues el rendimiento. La famosa ley de Amdahl, que hay que tenerla en cuenta porque es muy importante, bastante importante, vamos a decir, porque cae en los exámenes, o sea, que es importante, más o menos importante, y que sin embargo, vuelvo a insistir, es el tema de la cuenta de la vieja. Bueno, yo en un sistema, si mejoro el rendimiento de un determinado sector, de un determinado apartado, ¿cuándo me mejora el rendimiento del sistema? Depende. ¿De qué depende? De cuánto tiempo estés utilizando ese elemento que tú has mejorado. Sí, yo es que he mejorado el procesamiento en coma flotante en por dos. Buah, este ordenador esto es maravilloso, ¿eh? O sea, consigo hacer las operaciones en coma flotante en la mitad de tiempo. Aumento el rendimiento por dos. Sí, pero hombre, ten cuidado, no vaya a ser que estás haciendo un servidor de ficheros y en un servidor de ficheros, pues como que la unidad de coma flotante no la usas para nada. Con lo cual el rendimiento que has mejorado en tu ordenador no es nada. Entonces hay que mirar esa proporción, y claro, viene en función de esto que tenemos aquí. La mejora sí, pero aquí la frecuencia, ¿no?, o el porcentaje que yo utilizo dicha mejora. Entonces esta ley lo que me hace es determinar cuál es el máximo rendimiento que yo consigo en un sistema completo en función de la mejora de un determinado apartado. Bueno, pues esto es. Tenéis un par de ejemplos ahí que, vamos, que no tienen ninguna complejidad. Lo miráis,
Por ejemplo, este que me dice aquí, ¿eh? Un coprocesador matemático que hace operaciones aritméticas en la mitad del tiempo. ¿Cuál será la ganancia en velocidad del sistema para la ejecución de un programa si el 60% del mismo se dedicase a operaciones aritméticas? Hombre, yo voy a tener una mejora de rendimiento del sistema en un 60% del tiempo. Entonces, claro, ya la fórmula, y si no, podríamos coger el cuento a la vieja y lo aplicábamos, ¿no? ¿Eh? En un 60% yo aplico la mejora, o sea que no la aplico en un 40%. Entonces, si no la aplico en un 40, ¿eh? En un 40%, ¿eh? Lo que tengo es seguir utilizando lo mismo que tenía antes. Entonces, bueno, pues esto dividido por 1 más esto, 1,42. De mejora del sistema. Es decir, consigo aumentar el sistema, el rendimiento del sistema, 1,84, 1,8. Antes tardaba 12 segundos y ahora tardo 8,40. Hombre, si yo resulta que aumento, o sea, que esta o esta mejora. Y resulta que, y es muy importante lo que he dicho antes, la utilidad, ¿eh? Recordar los benchmarks. Lo que hay que hacer nunca lo hacemos, para los ordenadores de casa no lo hacemos, pero para los ordenadores industriales es muy importante. Cuando voy a comprar un ordenador, conviene tener el benchmark correspondiente. ¿Yo para qué quiero este ordenador? Para cálculos matemáticos, servidor de ficheros, servidor de web. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que lanzar unos programas que lo que tienen que hacer es tirar, de recursos que él necesite, ir tomando esos valores. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ordenador para hacer cálculos matemáticos, mis benchmarks, mis programas, tienen que ser programas que hagan 1.000 operaciones de suma, 1.000 de multiplicación, 1.000 de división, 1.000 de cosenos, 1.000 de senos, y que vaya midiendo esos tiempos. Y cojo esos valores y me los meto en el... Lo mismo que hacemos cuando compramos un coche. ¿Qué hacemos? Yo quiero un coche, ¿para qué? Para ir al monte, para andar por la calle, para... ¿Eh? Y en función de eso ya tú vas a una gama. Y dices, yo voy a tirar a la gama de 4x4, el de casa. Bueno. Y una vez que has hecho eso, ¿qué haces? Vas a los concesionarios, ¿eh? Lo pruebo, lo pruebo, lo pruebo. Bueno, realmente es lo que habría que hacer con los características de los procesadores segmentados. Otra vez es lo mismo, explicado con otros dibujos, pero explicado lo mismo. Y aquí empezamos ya a entrar en cosas de detalle, ¿no? El tiempo de latencia del procesador segmentado tiene que ser mínimo y lo que tenemos que tener es que un procesador segmentado tiene que estar bien equilibrado. Es decir, ¿con esto qué quiere decir? Me vais a dejar que vamos a partir de un par de cosillas, lo que es bien equilibrado ahora lo explicamos. Bien equilibrado quiere decir que, como hemos dicho antes, el proceso de ejecución de una instrucción, siempre decíamos lo mismo, tiene una fase de búsqueda, ir a la memoria, traemos al registro de instrucciones, decodificamos una parte de codificación, una parte de ejecución, que va a depender de la instrucción que yo quiera hacer, y luego una parte de almacenamiento del resultado en memoria, en registros, lo que sea. Son cuatro etapas. Cuando decimos que tiene que estar, que es conveniente que esté bien equilibrado, quiere decir que todas las etapas tienen que tardar el mismo tiempo. ¿Eh? Porque, y vamos al canal de Panamá. Lo que interesa es decir, no, vamos a hacer los canales de suficiente longitud para que cuando entre un barco esté ahí el mismo tiempo en todos los apartados. Porque si a mí se me ocurre, inteligente, en la mitad del canal de Panamá colocar un tramo de compuerta que tiene 5 kilómetros y los barcos tardan en recorrer eso 5 horas, ¿la velocidad cuál va a ser? La velocidad de salida de los barcos va a ser la velocidad del más lento. Entonces eso no se puede hacer, tienen que estar equilibrados. Entonces, ese es el concepto de equilibrio. Que todas las partes en las que yo divida la ejecución de una instrucción tienen que tardar el mismo tiempo. Tengo que optimizarlas. Y si hace falta esas 5 kilómetros del canal de Panamá, pues mira, pues no, le coloco 5 compuertas, aunque estén todos al mismo nivel, pero que me vaya permitiendo, ir abriendo y cerrando las compuertas. Todas al mismo tiempo. Vamos a empezar a hablar de cosas, vamos a hablar siempre de instrucciones de la I y de la J, vamos a nomenclatura, ¿eh? La instrucción I vamos a considerar siempre que es la que está escrita delante de la J. Eso que se nos quede a partir de ahora. Y para empezar a trabajar los ordenadores, los computadores de estructura segmentada, pues vamos a hablar de un genérico, el ASG. Bueno, pues el ASG. Vale, pues a partir de ahora vamos a tomar como referencia para nosotros el ASG, que va a ser un procesador que tiene estructura segmentada.
Y aquí lo que vamos a hacer ahora va a ser ver esos, cómo está hecho ese, para poder trabajar con él. Bueno, pues en este caso, el número de operandos que tiene nuestro ASG, ¿quién ha creado este ASG? El que ha creado el libro. Punto. Este tiene instrucciones aritméticas y lógicas. Y luego, el número de operandos que se pueden direccionar en memoria, las instrucciones son aritméticas y lógicas. Cuidado, utiliza un total de tres operandos. Si recordáis, yo cuando tenía una instrucción, yo decía siempre, solíamos poner código operación y luego, ¿no? Bueno, pues en este caso, en principio, está previsto que tenga tres operandos. Fuente y destino. Punto. Va a tener tres operandos. Pero Álvaro, ninguno de ellos hace referencia a memoria. No sé si recordáis, en ingeniería de computadores 1, allá de pasada se hablaba de esto. Sin embargo, en estructura y tecnología de computadores, he dicho, en ingeniería de computadores se hablaba de pasada. Y en el anterior ETC1 se daba un poco más de detalle. Pero en principio son operaciones que no hacen referencia a memoria. Es decir, yo no voy a tener, como vamos a ver luego, ninguna instrucción que me haga, que me sume el registro 1 más 2 y me guarde el resultado en una posición de memoria. No, me lo va a guardar en otro registro. Punto. Es así. ¿Por qué? Porque el que ha diseñado esto lo ha diseñado así. Y nosotros nos lo comemos. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas? Ninguno hace referencia a memoria y es lo que se conocía en su momento como máquinas registro-registro. Bueno, pues esquemas de direccionamiento con desplazamiento, no hacemos ni caso. Y vamos a ver, repertorio de instrucciones de este ASG. Al loro. Este ASG lo que va a tener, bueno, instrucciones y hardware, las dos cosas. Este ASG va a tener registros también, va a tener 32 registros. Del R0 al R31. Que van a ser registros con integral, números enteros, punto, pelota. Menos el R0 que va a valer siempre cero. Yo he terminado de trabajar el libro y todavía no sé por qué el R0 vale siempre cero. Pero bueno, ya está. Más cosas, registros en coma flotante. Va a tener 32 registros de simple precisión, que se van a llamar de F0 a F31, punto. Pero ojo, tiene una característica. Y es que estos registros van a poder trabajar por parejas, configurando lo que se llama la doble precisión. Es decir, configurando un registro de 64 bits. Con lo cual, en lugar de tener 32 de doble precisión, voy a tener solamente 16, que van a ser el F0, el F2, el F4, el F6, el F8. Cuando yo quiera hacer instrucciones de estas de doble precisión, no voy a poder apuntar al F1. Voy a tener que apuntar a un registro. Instrucciones básicas, aritmético-lógicas, transferencia de datos, bifurcaciones y saltos condicionales. Las vamos a ver ahora muy rápidamente. Lo que hemos dicho, el formato de la instrucción es este: código operación, destino, fuente 1 y fuente 2. Por eso, por ejemplo, la primera instrucción con que nos encontramos es esta que tenemos aquí, y es la instrucción de suma. Y esta instrucción de suma es el lenguaje que se conoce como ensamblador, es la ADD R3, R1 y R2. ¿Qué me hace esto exactamente? Lo que me hace es sumar qué. Me pone aquí la descripción. Me suma R2 más R1 y el resultado me lo guarda en R3. Punto. Instrucciones de suma, estas cuatro. Números reales, el registro 1 más el dato inmediato 4. Esto es sumarle a R1 un 4, punto. Y el resultado de R2. Y exactamente lo mismo. Instrucciones de suma. ¿Qué más tiene? Resta. Lo mismo. La misma filosofía. Multiplicación. La misma filosofía. División. La misma filosofía. Son cuatro instrucciones elementales con las que vamos a trabajar hasta final de curso. ¿Qué más instrucciones tenemos? Aritmético-lógicas. Las de comparación. Comparación mayor que. Es decir, aquí lo que me hace es saltar si gran dan, si mayor que. Saltar si mayor que. ¿Qué es lo que me hace aquí? Me compara R5 y R6. Entonces, si R5 es mayor que R6,
lo que me hace es me coloca R3 a 1. Si no me coloca R3 a 0. En función de que R3 se coloque a 1 o a 0, como vamos a ver luego, lo que va a hacer es la unidad funcional, la unidad de procesamiento, va a provocar el salto efectivo a una dirección o no. Es decir, va a preguntar por el valor de R3. Lo mismo esta, solamente que compara R1 con valor inmediato. Lo mismo esta, solamente que compara R6 con R8 a ver si es no mayor, sino si es mayor o igual. Lo mismo esta con una comparación inmediata. O sea, esto es mayor y esto es mayor o igual. Menor, low, o menor o igual. O sea, son saltos relativos o relativos. Comparativos que tiene son los de mayor, igual o menor. Punto. Más cosas con las que nos encontramos. Transferencia de datos. Ojo, que también hay aquí transferencia de datos. Yo he dicho que todas las instrucciones hacen referencia a operaciones entre registros. Sí, pero también puedo yo, lógicamente, leer de esa memoria y almacenar en memoria. Pero ya no es instrucción aritmética, ya es instrucción de desplazamiento o de transferencia de datos. Tenemos la load store, load cargar, store almacenar, y esta lo que me hace es guardar, tal y como tenemos aquí, el valor de R2, el contenido de R2 lo sumo a 4 y eso que tengo yo es la dirección. Dirección en la que yo voy a guardar el valor de R1. Aquí es lo mismo, es almacenar el valor de R5, ¿dónde? En la dirección resultante de sumar el contenido de R3 más 0. R3 más 0, la memoria, esto se lee así, memoria direccionada por R3 más 0. El valor de R5 a esa memoria. Load F6, lo mismo, solamente que en lugar en este caso de guardar valores reales, lo que hacemos es guardar valores de registro en coma flotante. ¿Sumarle cero tiene un positivo? ¿Cuál? ¿Sumarle cero tiene un A ver si sí, positivo? al R3 no tiene. Bueno, sí, puede tener. Tú realmente lo que quieres es guardar el R5 lo direccionado por R3. Dices, bueno, pues para eso, ahora me has hecho una pregunta, pues para eso no hagas esta instrucción. Haz otra instrucción que quite esto. Ya, pero es que estamos en microprocesadores que son RISC, resume set de instrucciones reducido. Con lo cual estamos rompiendo la estructura. No, no, a mí me interesa que tenga pocas instrucciones y cuanto más parecidas, mejor. De forma que me resulta mejor hacer esta instrucción sumándole un cero que realmente no sirve para nada, sí, pero ya lo que estoy haciendo es igualar las compuertas del canal de palabra. Esa es la idea. Y luego bifurcaciones, pues el jump, etiqueta, pues saltar a una etiqueta, saltar R4, lo que hacemos aquí es jump etiqueta, como veíamos en un momento, es cargar el valor de esta etiqueta del contador de programa. Y esta lo que hace es cargar el contador de programa el valor de R4. Y esta branch, si equal z. Pues esta es saltar si el valor de R3 es igual a 0. Si el valor de R3 es igual a 0, ¿a dónde salta? Salta aquí a etiquetas. Es decir, lo que me hace es, cuidadín, cuidadín, lo que me hace no es cargar el valor de, cuidadín, cuidadín, lo que me hace no es cargar el valor de la etiqueta en el contador del programa. No. Lo que me hace es cargar en el contador del programa, el valor de la etiqueta más el contador del programa. Es decir, es un salto relativo. Si yo le pongo aquí un BQZR3 4, aquí un 4, lo que va a hacer es, si el contador del programa está en la posición 1000, pues va a saltar a la 1004. Eso es así. Lo mismo ocurre con el no es igual, con distinto de 0 y con el mayor que 0 y con el menor que 0. Este es el set resumido de instrucciones. Muy importante, implementación de la segmentación de las instrucciones. En este ASG, yo lo que voy a tener es dividida la instrucción en 1, 2, 3, 4 y 5. 5 pasos diferentes. Lo que hemos venido diciendo. Uno en el fetch, buscar. Ir a la memoria, el contenido.
del contador de programa al bus de direcciones, del bus de direcciones apunta a la memoria, cojo el valor de esa memoria y lo traigo a la CPU. Búsqueda. ¿Y lo dejo dónde? En el decodificador, en el registro de instrucciones. Lo dejo allá, ¿eh? Y ya está. Cierro ese canal, ¿eh? Cierro la unión entre el registro de instrucciones, mejor dicho, abro la unión entre el registro de instrucciones y el decodificador. De forma que ese código, pum, entra en el decodificador. Cierro, ¿eh? Y ya con el siguiente impulso de reloj, durante el siguiente impulso de reloj, estoy decodificando esta instrucción, pero estoy trayendo la siguiente desde la memoria al registro de instrucciones. Con el siguiente, paso a la ejecución. En principio, aquí tenemos un ciclo de ejecución. Una instrucción sencilla, un ciclo. Una instrucción compleja, varios ciclos. En el siguiente, acceso a la memoria, es decir, acceso a la caché de datos para lecturas de cargas o escrituras. Si es que tengo que, claro. Si yo tengo que hacer guardar el contenido de un registro en la memoria, como efectivamente tendré que hacer nada. Y en el último, pum, escribir. Eso lo podemos ver aquí, ¿eh? En los diferentes, en nuestro ASG, los diferentes tipos de instrucciones que teníamos y las fases que componen cada instrucción. Así pues, una instrucción que haga referencia a la unidad lógica aritmética, lo que va a hacer es en la fase de búsqueda leer, la de codificación decodificar, en la de ejecución ejecutar, en la de memoria, a ver, no hemos quedado que las operaciones lógicas, aritmético-lógicas, no accedían a memoria, con lo cual no tiene ciclo de memoria. Y en esta, la de escribir el valor del resultado de la operación en el registro que toque. La de carga. Cargar es cargar desde, leer desde memoria. La fase de búsqueda, la de decodificación, la de generar la dirección a la cual yo tengo que escribir, o yo, mejor dicho, leer esa instrucción, tengo que generarla. A veces es el contenido en un registro. Bien, vale, tendré que coger ese registro y sacarlo al bus de direcciones. Eso es la generación. A veces es una dirección relativa, es ese registro más 4. Vale, pues tendré que sumar eso y generar la dirección. A continuación, leer en memoria y después escribirla en el registro al que yo quiero traerlo. En una de almacenamiento son los mismos pasos, solamente que es, ¿eh? Escribir en memoria. No tengo que escribir en ningún registro, solamente en memoria. Y en una de salto o bifurcación, leer, decodificar, generar la dirección o calcular la condición, es decir, aquí entra la unidad lógica aritmética, ¿eh? El registro R7, decíamos, saltar si R7 es 0, si es mayor que, si es menor que, eso lo hago aquí. Y a continuación, tengo que escribir en el contador del programa un valor, claro, depende si el salto es o no es efectivo. Si es efectivo, habrá que cargar un valor en el contador del programa y si no lo es, habrá que cargar otro diferente. Y luego lo que no hacemos es escribir nada en ningún registro. Vuelvo a insistir que aunque parezca una cosa tonta que lo es, estamos estableciendo las bases que nos van a guiar durante el curso a entender los diferentes problemas, ¿eh? Los ejercicios que vamos a hacer. La estructura hardware es esta que tenemos. Es también importante entenderla. Vamos a ver aquí las partes, al loro, mirad, las partes de localización y ruptura. Es decir, cada una de las fases. La fase de búsqueda ataca a esta parte, que es coger y traer desde la memoria, ¿eh? Este ASG tiene una memoria caché de instrucciones. Entonces, pum, meterlo en la caché. Y luego pasamos a la decodificación, que es esta, la fase de decodificación de la instrucción. Para lo cual tenemos aquí el decodificador, tenemos los ficheros, los registros, de los que hemos hablado antes, los tenemos aquí. Después tenemos la de ejecución, y en la ejecución entran en juego las unidades lógicas, aritméticas e incluso alguna que otra cosa más. A continuación tenemos el acceso a memoria, si es el caso. Para lo cual, en este caso, también vamos a tener una caché de datos. Vamos a tener ahí. Y por último, una escritura en registros, coño. ¿Cómo que una escritura en registros? Aquí no hay registros. Aquí solo hay un multiplexor. Sí, pero si os dais cuenta, este multiplexor, ¿a quién ataca? A los registros. Es decir, voy a efectuar la escritura de los registros.
De forma que, y como siempre recordad, yo lo que hacía en una ejecución normal de un programa, yo lo que hago es, pues, que el Commodore, había en la escuela, unos Commodore, 20, decías, no, no, Gutu, tú escribías el programa, 10, 20, 30, y luego escribías Gutu 10, ejecuta. ¿Qué es lo que estamos diciéndole? Oye, que cargues en el contador del programa el número 10 y empiezas. Con lo cual sacas el valor de ese 10 del contador del programa al bus de direcciones, apuntas a la memoria, coges el valor de lo que hay en la dirección de memoria 10 y lo llevas al registro de instrucciones. Aquí está. Y después de ejecutar la instrucción 10, ¿cuál tienes que ejecutar? Normalmente la 11 y la 12. Sí, lo normal es que el contador del programa se autoincremente. Más uno, más uno, más uno. Salvo que sea una dirección de salto, que entonces ya la cosa va a cambiar. Con lo cual, por eso tenemos aquí un multiplexor, en función del cual, si el salto es efectivo, aquí pone salto efectivo, si el salto es efectivo, lo que va a hacer es cargar el contador de programa, no el contador de programa más uno, sino que lo que yo obtenga aquí. ¿Y aquí qué voy a obtener yo? Yo aquí voy a obtener el valor de la dirección efectiva, en caso de que sea un salto condicional, de que sea un salto relativo. Cuando yo configuro una dirección, esa la voy a tener aquí, ¿eh? Y la voy a meter al contador. Paso a la siguiente parte, zona, que es la lógica de decodificación de la instrucción. Aquí se decodifica la instrucción. A mí me encanta esto cuando pensamos en si decodifica. Me voy a Ingeniería de Computadores 1 al último capítulo y cuando veíamos lo que era la CPU por dentro, lo que siempre me ha encantado a mí, os acordaréis, es decir, el programador de lavadora, de la favor. El programador de lavadora. Entonces, eso es una decodificación. Esta decodificación te va a decir, oye, no, que es que yo tengo que coger el valor de R0, el valor de R1, llevarlo a R2, sumarlos, lo que sea. Entonces, tiene aquí todos los datos. Ya lo tiene preparado y cuando está preparado pasa a la siguiente, que es ejecutar. Si tiene que sumar dos registros, pues un registro por aquí y el otro por aquí. Y ahí el ALU tendrá el valor de eso. Que tiene que hacer un salto relativo de AR4 más 0, como decíamos antes, cogerá el valor de R4, lo meterá aquí, cogerá el valor de 0, que vendrá de aquí. El valor de 0 venía en el código de operación. Lo meterá por aquí el registro, hará la suma y tendrá preparada la instrucción para la cual se va a efectuar el salto, si es que el salto es efectivo, claro. Eso, bueno, habrá que verlo en función de qué. La unidad lógica aritmética, recordáis que tenía los flags de cero, carry, overflow, paridad. Entonces, en función del resultado de esta operación, en función de que si hacemos un salto, dependiendo de que R7 sea o no cero, lo que voy a hacer es meter por aquí R7, meter por aquí 0, darle a la operación de comparación, y si el resultado es 0, o a la operación de suma, me da lo mismo, si yo sumo R7 más 0, pues si R7 es 0 y le sumo 0, el resultado es 0. El flag de 0 va a ser un 1. Este 1 va a ser el que voy a meter aquí y te va a decir, oye, que sí, que R7 vale 0. Porque en caso de que R7 no valga 0, cualquier cosa más cero es diferente de cero. Entonces me va a posicionar este multiplexor para que me coja la dirección de aquí o de aquí. Entonces voy a tener aquí el resultado preparado. Paso al siguiente, a la siguiente etapa, que es acceso a la memoria. Depende. ¿De qué depende? Hombre, si es una suma de registro R1 más R2 y el resultado en R3, ni puñetero caso de lo que es acceso a memoria. Si yo lo que estoy haciendo es cargar el contenido de R3 en la dirección de memoria a 1000, entonces sí que voy a tener que traer por aquí esos datos. Los voy a tener que conformar. ¿Para qué? Para que en el siguiente paso yo escriba, si es una operación de este estilo, pues yo la escriba en memoria hacia el exterior y si no, la coja y la meta en el registro correspondiente. Si yo aquí he sumado R1 más R2 y el resultado lo quiero guardar en R3, pues este resultado lo voy a tener aquí y lo voy a guardar en R3. Esta es la estructura genérica de nuestro futuro ASG. ¿Cómo se van ejecutando las instrucciones? Otra vez la estructura pipeline, sin ningún problema, sin ningún inconveniente.
Y a continuación, pues bueno, pues tiempos de ejecución, factores que determinan el tiempo de ejecución, los cerrojos o buffers de contención, la duración de las etapas, los riesgos, lo que hemos comentado antes. Cuidado que el sistema tiene que estar equilibrado. No es buen sistema este. Fase de búsqueda 50, fase de 40, 60. Al final, 50, 40, 60, lo único que vamos a conseguir es que todas las etapas tienen que durar 60 en las que no se espera. Entonces, eso no es bueno, que andar con cuidado. ¿No? Muy, muy, muy no, lo más importante, los riesgos de la segmentación. En la segmentación vamos a tener tres tipos de riesgos. Riesgos estructurales por dependencia de datos y riesgos de control. Ahora miremos qué es cada uno de ellos. ¿Qué se entiende por riesgos estructurales? Cuidadín, cuidadín. Los riesgos estructurales son cuando surgen conflictos en los recursos. Yo sí voy a tener, realizando operaciones simultáneamente, instrucciones simultáneamente en diferentes fases. Lo que se entiende por riesgo estructural es el siguiente. Si yo resulta que estoy utilizando, pues no sé, en este, no tengo que inventarme nada, lo tenemos aquí. Yo tengo estas cuatro instrucciones, cinco instrucciones. La primera instrucción lo que hace es al 1, 2, 3, al 4 impulso de reloj, vamos a suponer que es una instrucción de almacenamiento de memoria, bueno, de búsqueda de memoria, acceso a memoria, con lo cual yo tengo que acceder a memoria. Ojo, si yo tengo que acceder a memoria, tengo ocupado el bus de instrucciones, el bus de direcciones y el bus de datos. Porque estoy yendo a memoria a buscar un dato. Bien. Si yo tengo varias instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, y una de ellas, como por casualidad esta que tenemos aquí, la 3, le corresponde hacer la fase de búsqueda, la de fetch, tiene que ir a memoria a buscar un dato. Es decir, esta quiere depositar en el bus de direcciones una dirección y dar la orden de lectura. Ya, pero es que esta ha depositado en el bus de direcciones una dirección, ha depositado en otro bus de datos y ha dado la orden de escritura. Con lo cual hay una colisión, hay un riesgo estructural. Entonces tenemos que andar con cuidado con esos riesgos. Nuestro hardware tiene que estar diseñado para que no, mejor dicho, para que no se produzcan estas cosas, no. Para que cuando se produzcan estas cosas, se puedan resolver. Muy importante. ¿Cuál es una forma de resolver esto? Pues la más sencilla, pues detener. En el momento en que esta instrucción intenta acceder al bus de direcciones, si yo tengo un mecanismo que me detecte que está ocupado, pues te esperas, ¿no? Te esperas a que termine. Cuando haya terminado, entonces te lanzas. Eso es. Cuando ha terminado, ¿no está la fin de instrucción? ¿Esta, la W? No, la I más U. Esta, sí. También tenemos ahí otro. Vale. Pero bueno, vale. Sí. ¿De acuerdo? Decimos que la SG no presenta este inconveniente porque tenemos dos memorias caché. Habéis visto que teníamos dos memorias, la caché de instrucciones y la de datos. Tener dos memorias caché no tenemos este problema. Yo puedo depositar la memoria caché y luego ya lo gestionaré para actualizar la memoria principal. Luego, otras situaciones de riesgos estructurales. No todas las etapas de la segmentación tienen la misma duración. Lo que hemos dicho antes, una multiplicación tarda más que una suma. Con lo cual, si resulta que yo tengo, como por ejemplo en este caso, dos instrucciones de multiplicación seguidas, cuando una esté utilizando la unidad lógica aritmética de multiplicación, el primer impulso no hay problema, pero durante el segundo, o sea, de la segunda también lo necesita, no puedo. Bueno, pues puedo tener también esos problemas de riesgos. ¿Sí? ¿Soluciones? Pues bueno, pues una de ellas es duplicar la unidad funcional, poner dos unidades de multiplicación y olvidarnos del tema. Y otra es planificar código. ¿Sí? Es decir, otra es coger y decir, no, mira, es que esta instrucción que tenemos aquí, esta, este grupo de instrucciones, lo que me hace es multiplicar R2 por R1, R4, R8, R1 y R5. R10 y R11, vamos a ver, si yo a estas dos instrucciones les doy la vuelta, ¿pasa algo? ¿Esta instrucción necesita algún dato de esta? No, con lo cual no pasaría nada si yo cojo y le doy la vuelta a esto. Si yo reorganizo las instrucciones, para eso nos hace falta ¿quién? Un compilador. Un buen compilador. Un buen compilador que vaya leyendo esto y que diga, che, cuidado.
cuidado que aquí tengo problemas, tú vete para atrás, tú para adelante, que me reestructura el código. Y eso se hace muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, pues una opción es esa, ¿eh? Es reestructurar, planificar código, replanificar código, tal y como tenéis aquí. Y 1, 2, 3 y 4, y sin embargo, y 1, 2, lo veis, por eso os lo digo, 4 y 3. Entonces, yo he cambiado el orden de estas dos instrucciones, lo que hago es multiplicar. Mientras esta está multiplicando, lanzo la de suma, que no necesita la misma unidad lógica, y luego empiezo otra vez con la otra multiplicación. Griegos por dependencia de datos. Este, Tomás 1, viene por aquí. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que muchas veces yo tengo dos instrucciones seguidas y resulta que una instrucción necesita utilizar el resultado de la anterior. Pero es que, claro, si yo miro esto, yo para cuando necesito esto, if de aquí, de codificación de la instrucción, yo aquí ya necesito el dato de R1. Yo aquí ya leo el dato de R1. Sí, pero es que esta no termina de ejecutar el R1 hasta por, no escribe el valor de R1 hasta aquí. Con lo cual, ¿yo qué estoy leyendo aquí de R1? El valor que tenía antes de ejecutar esta instrucción. Y no es lo que yo quiero. Ese va a ser un problema importante, la dependencia de datos. Que hay que buscarle soluciones. Sin embargo, hay tres tipos de dependencia de datos. Yo os aconsejo que no os liéis demasiado. Ahora nos quedamos con los RAW, WAR y WAP. Punto. Y nos centramos en el RAW, que es read after, read lectura. Este, nos quedamos con este, porque vamos a trabajar con él y lo vamos a entender. Estos otros, ahora es, no es que eso va a ser para cuando. Lo dejamos para el capítulo 2, que nos va a salir, y entonces lo entendemos. Entonces, este RAW, lo que me dice es lo que acabo de decir ahora, que es que una instrucción J intenta leer un dato antes de que la instrucción I lo escriba. Tened en cuenta que J e I siempre entendiendo que la I va delante de la J. Entonces, claro, si la I tiene que escribir algo en un registro y la J lo tiene que utilizar, si la J intenta utilizarlo antes de que lo escriba la I, vamos a tener dependencia de datos. Y eso es... Dice que para la ASG no existen riesgos de RAW. Bueno, ¿cómo podemos evitar los riesgos de RAW? Reorganizando código, interbloqueando etapas y haciendo adelantamiento. Y aquí tenéis algunos ejemplos que son todos bien sencillos. Está clarísimo que este de aquí, este, el R3, se escribe aquí y aquí lo usa, aquí vamos a tener un problema de dependencia de datos. Con lo cual, aquí tenemos este problema. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues hay diferentes maneras. La manera más tonta es decirle, no, pues la I3 te esperas hasta que termine la I2. Y ya está. Esa es la manera más tonta. Hay más formas. Otra que es esta aquí, por reorganización de código. Lo hemos visto antes y lo volvemos a ver ahora. Esta es la I1, 2, 3, 4 y 5. Si miramos aquí hay dependencia de datos, aquí tengo una dependencia de datos, de este con este, R3 con R3. Este necesita de R10, mirad lo que hago. Miro aquí las fuentes y veo a ver si tienen en las instrucciones anteriores, a ver si el destino utiliza esa fuente y veo que en R3 ocurre. Veo que R10, miro aquí, aquí no, miro aquí. Veo que R10 no tengo ninguna influencia. Veo que R11 no tiene ninguna influencia. Tengo aquí un problema con R3. ¿Una solución cuál es? Miro aquí y digo, oye, mira, esta instrucción, si esta la paso aquí, o aquí pasa algo, si la cambio de lugar, aquí utilizo R10 y R1. No hay ningún problema. R11 y R2, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que yo coja y ejecuta en vez de en ese orden, en este otro. E incluso cambio estas dos. Para que me dé todavía más tiempo. El orden I2 y 1, I4 y 5 y 3. Simplemente con haber cambiado el orden, ya he solucionado el problema. Bueno, diferentes, incluso esto es para el caso. Esto que tenemos aquí es para el caso de que, y es factible, de que podamos dividir una etapa de ejecución en dos cachos, con lo cual aumentamos el rendimiento, ¿no? Pero no tiene mayor importancia. Y bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplos más, algunos tontos. Una es, como hemos dicho antes, de tener
la instrucción, como he dicho aquí, el tonto este, era detener la ejecución de la instrucción en algún sitio, lo he visto, aquí, detener la ejecución de la instrucción. Bueno, la otra, más tonta todavía, es meter instrucciones en operar. Tantas instrucciones como etapas necesite yo para que termine esta ejecución. 20 instrucciones de no operar, peor, porque estoy ocupando memoria, peor, pero bueno, son, teóricamente es lo que permite. Interbloqueo nos permite también, o podemos hacer interbloqueo entre etapas, ¿eh? O bueno, pues bloquear unas etapas con otras, le echéis vosotros un vistacillo, podemos utilizar bypass, también echéis un vistazo, ¿eh? Y por último, hemos visto los tres tipos de riesgos. Uno, el de estructural. El otro, el de dependencia de datos. El estructural es que dos instrucciones necesiten el mismo bloque de trabajo. Otro, el de interdependencia de datos, que es que yo necesito los valores que tú me vas a dar y todavía no has terminado. Y luego tenemos los riesgos de control. Y es el siguiente. Yo tengo que ejecutar saltos. Voy a tener saltos condicionales. Si yo voy a tener saltos condicionales, me ocurre una cosa. Yo no veo la instrucción de salto. Tengo que decodificar, tengo que traerla, decodificarla, ejecutarla y preguntarla si tengo que saltar o no. Con lo cual resulta que, si no tengo que saltar, tengo que ejecutar la siguiente instrucción, pero si tengo que saltar, no tengo que ejecutar la siguiente, tengo que ejecutar otra. Ahí tengo un dilema. ¿Qué opción puedo hacer yo? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Pues cuando llegamos a un salto condicional, te esperas. Terminas de resolver ese salto, esa indecisión, y cuando la tengas decidida, vas a un lado, vas a otro y retomas el proceso. Eso quiere decir que vas a estar parado 2, 3, 4 ciclos, los que sean. Bueno, vale. Y luego hay otro tipo de condiciones que son las predicciones. Va a ser muy importante. Yo, como hemos dicho antes, voy a tener bucles. Y sabéis que las cosas, los bucles son normalmente bastante repetitivos. Entonces, en los capítulos siguientes veremos que vamos a tener una serie de elementos que vamos a poder acoplar, en las cuales, en función de la cantidad de veces que a la hora de tomar una decisión se tome un camino u otro, pues bueno, pues se empieza a leer la siguiente instrucción o la que está a tomar por saco. En este caso, el sistema es el de bloqueo, punto, hasta que yo no termino de resolver la decisión de la instrucción de salto, no continúo leyendo la siguiente instrucción, o buscando la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente. La siguiente es la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Ah, la que toque. Ya sabremos cuál es cuando terminemos de tomar esta decisión. Sabremos si es la que está en la siguiente posición de memoria o la que está en el salto relativo ya a tomar por saco, ¿no? Otra es, pues bueno, pues hacer paradas, detenciones reales. Tenemos varias opciones. Con este esquema vamos a terminar por hoy. En este esquema se simplifica cuál es la estructura de la toma de decisión, cómo se trata una toma de decisión. Por ejemplo, es una instrucción de saltar si R7 vale 0. B, Q, Z, branch in equal, R7, a cero y saltar a una etiqueta. Lo que hemos dicho antes, salta a la posición formada por el valor de control del programa más el valor que yo tenga aquí de esta etiqueta. Si pongo aquí un 25, si la versión es branch in equal ZR7 25, pues si se cumple esa condición de que R7 es 0, salta a 25 más adelante. O menos 25, si representamos el complemento a 2, me da lo mismo. ¿Cuál es el procedimiento? Pues contador de programa, lo que hemos dicho antes, normalmente se da más uno, normalmente no lo sé. Cuando llega una instrucción de este salto condicional, va a pasar aquí, de codificar, vamos a venir aquí, código de operación es este, el código de operación es branch in equal, y aquí la condición que es en función de R7. Como es en función de R7, tengo aquí los bancos de registros, y el operando cuál es el R7. ¿Qué es lo que me hace? Lógica de condición. Me compara el valor de R7 con el valor de la condición, que es, en este caso, es que sea cero. Pues bueno, me compara esto con esto. Y
aquí me está diciendo si es mayor, menor o igual. En función de eso, yo aquí voy a tener un 1 o voy a tener un 0. En función de que se cumpla o no se cumpla la condición. Con lo cual, en esta parte que tengo aquí, en el salto efectivo, voy a tener un 1 o un 0. Con lo cual, como esto es un multiplexor, lo que voy a hacer es recoger el valor del contador del programa más 1 o recoger el valor que tenga aquí. ¿Qué valor voy a tener yo aquí? Voy a tener el valor que voy a obtener de este sumador. Y en este sumador que voy a tener, en este sumador entra por un lado la etiqueta de salto, el 25, el 39, el 48, y por otro lado le entra el valor del contador del programa. Suma contador del programa más 25, y es lo que va a meter aquí. Como esto será un 1, un 0, es lo que entrará el contador del programa. Y es como se tiene en cuenta el salto. Hay diferentes técnicas para solucionar este problema. Pues la técnica del salto retardado, que es esta que tenemos por aquí. Entonces lo que hacemos es, en este caso, a ver, una alternativa sería dejar que las instrucciones que se han captado consigan su ejecución en el cauce. Es decir, una alternativa es, yo tengo aquí la instrucción de salto condicional y tengo aquí instrucciones. Dejarle, tú trata esta, vete leyendo la siguiente, vete leyendo la siguiente, vete leyendo la siguiente. Y cuando has terminado de tomar la resolución de salto es efectivo o no, entonces dices, oye, que tengo que seguir por lo normal. Ah, pues mira, ya tengo las instrucciones lanzadas, ya se están ejecutando, pues tira para adelante. O resulta que el salto tiene que ser efectivo, es decir, que tienes que ir a tomar por saco. Cuidado, que hay que dotar al sistema de un hardware que diga, oye, lo que has hecho ahí, con la siguiente instrucción, la siguiente y la siguiente, eso no vale para nada. Lo vamos a ver, también. Se va a crear una serie de registros, de buffers, que tú vas a ir guardando los resultados temporales, de los resultados que vas haciendo de las instrucciones, de forma que si no son válidas, le dices, pues que tira todo eso a la basura. Pues es una de las opciones que tiene. En caso de que I3 no influya en el salto, o sea, esta es curiosa, este es sumar, esta, es sumar R4 más R5 a R6, R4 más R2 a R6, R1 más R6 menos R6 a R7. Y aquí la instrucción de salto. Vamos a ver, ¿esta instrucción de salto echa mano de algunas de las instrucciones anteriores? ¿Por qué pregunta? Por R3. ¿Trabajamos aquí con R3? No. ¿Cuál es la solución? Reorganizar código. Voy a decir, no, pues mira, esta instrucción la pongo aquí delante, de forma que cuando termine esta de tomar la decisión, estas también ya han terminado de ejecutarse. Como las tenía que ejecutar de todas, todas, las ejecuto. Eso lo vemos aquí. Ejecuto la 4, luego la 1, luego la 2 y luego la 3. Y ahora digo, oye, en este instante digo yo, ¿qué hay que hacer efectiva? Bueno, ojo, tengo que dejarle terminar la 3, claro. ¿Hay que hacer efectivo el salto? Bueno, pues vale, vete. Ya te llevas los valores en el bolsillo de la 1, de la 2 y de la 3. Entonces no has perdido tiempo. Todo eso es reestructuración de software y todo ello implica, vuelvo a insistir, que el compilador, el elemento que se encargue de reestructurar estas instrucciones, tiene que ser un elemento diseñado para ello. Tiene que haber un software especial en el que tú le metas este código, él te lo analice y lo reestructure. Es muy importante. O a veces tiene que haber mecanismos, que los hay, ya veremos, de hardware, que no te cambia, ya vamos a ver, tomas uno, no te cambia el orden de las instrucciones, no. Pero, o sea, no, sí. Entran las instrucciones I1, I2, I3, I4, él las coge dentro, se amolda, las ejecuta como puede y sale I1, I2, I3, I4. Pero dentro no las ejecuta en ese orden. Lo tenéis aquí, predecir lo que has comentado antes. Predecir el salto como un efectivo, predecirlo como efectivo. Básicamente es eso. Entonces, una forma de solucionar esto es el algoritmo de todos. Entonces, bueno, pues eso ya es lo que tenéis en el... Hemos hecho una machada en una hora, todo esto. Menos el tomas uno ya de por sí
lleva casi 3/4 de hora. Ya lo tenéis ahí y ya lo trabajáis. Y dicho esto, el próximo día, pues dentro de 3 semanas. Me acuerdo, el día 9, ¿o no? De noviembre. Sí, eso es, el próximo día.